Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un vídeo de Dragon Ball Breakers. Como ya sabéis, este fin de semana se ha publicado la beta cerrada de Dragon Ball Breakers y gracias a mis compañeros de trabajo he podido tener acceso a esta beta, he podido probarla. Digásemos, he probado la beta en privado, es decir, la he probado para mí, no la he grabado porque no me ha dado tiempo. Eso sí, tengo que dar las gracias a Rafita por haberme dado un código. Sin ti no podría haber sido posible esa experiencia del Dragon Ball Breakers. Ya sabéis que Rafita es uno de los mejores youtubers de Dragon Ball. Y vamos a comentar un poquito esta experiencia, esta opinión de Dragon Ball Breakers que tengo aquí ganas de comentar con todos vosotros. Como siempre, ya sabéis, si le dais al botón de like y activáis la campanita, me ayudáis muchísimo en lo que viene siendo el desarrollo del canal de Dragon Ball. Mi nombre es Mark, gracias por estar aquí, empezamos con el vídeo y bienvenidos a Dragon Ball The Breakers. Bien chicos, por lo que a mí respecta, el juego en sí está bastante bien cuidado. Hay que decir que se nota cuando entras al juego que pertenece o está conectado al universo de Dragon Ball Xenoverse. Eso creo que es algo que se nota bastante a través de los gameplays, a través de los trailers que hemos podido ver, ya se nota. Pero una vez entras dentro del sistema, incluso diría que parece un complemento de Dragon Ball Xenoverse. No un juego en sí, sino que un complemento, un minijuego, una parte, un plugin, un add-on, un DLC, ¿no? De ser una expansión del Dragon Ball, de la saga Dragon Ball Xenoverse. En primer lugar, felicitar a Bandai Namco por el desarrollo de Dragon Ball Breakers. Quiero dejar claro que, aunque yo dé una opinión constructiva, ni mucho menos estoy echando por tierra el videojuego, ni estoy menospreciando el videojuego. Ante todo, siempre agradecer el trabajo de Bandai Namco que ha tenido con este juego de Dragon Ball y con otros muchos juegos, ¿no? Esto es una opinión para aquel que está esperando un juego de Dragon Ball y no sabe muy bien por dónde coger este nuevo Dragon Ball Breakers. Yo lo he probado y lo que tengo que deciros es que me parece un juego que como nuevo artilugio, como nuevo sistema, como algo nuevo de Dragon Ball, está muy bien. Si juegas con amigos o te gusta jugar partidas multijugador, es entretenimiento en estado puro, ¿vale? Es algo que no se ha visto antes en un videojuego de Dragon Ball, pero he de decir que si eres de esos jugadores serios, estás enfocado en un Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Fighters incluso, Dragon Ball Z Kakarot, este Dragon Ball Breakers te va a dejar un poco descolocado. No es el juego de Dragon Ball al cual estamos acostumbrados a jugar, ¿no? Normalmente el típico juego de Dragon Ball tenía su historia de Dragon Ball. En Xenoverse venía modificándose un poco, pero tenía su historia de Dragon Ball y tú ibas o bien subiendo un personaje o bien controlando a Saiyans. Aquí es algo completamente diferente. Somos patrulleros y podemos tenemos la obligación de entrar en una escena contra un enemigo de Dragon Ball. Han querido darle otro enfoque. Entonces, mi conclusión siempre es que como concepto de videojuego está muy bien desarrollado. Lo vamos a probar aquí en el canal cuando esté la beta abierta y vamos a jugar todos juntos. De eso no me cabe la menor duda. Incluso hacer partidas en directo puede estar muy bien, puede enganchar mucho, pero como videojuego dedicado al fan de Dragon Ball, al serio fan de Dragon Ball, creo que cojea un poco, que no es lo que el fan de Dragon Ball está esperando. Ya sé que muchos de vosotros esperáis un nuevo Fighter Z, otros esperáis un nuevo Dragon Ball Xenoverse, otros esperáis incluso que el Xenoverse 2 y el Kakarot lo actualicen a consolas de nueva generación. Pero es algo, como ya digo, que dices, sí, pero tiene que ser una broma. Este juego tiene que, no puede ser este un juego de Dragon Ball para toda la temporada, ¿no? Está claro que es súper divertidísimo, te entretienes mucho. Yo como juego de Dragon Ball, lógicamente, recomiendo la compra. Pero si vas con el enfoque de, oye, acabo de jugar al Xenoverse 2, espero el Xenoverse 3, voy a jugar a este juego, tal vez no sea lo que esperes, compañero. Tal vez no sea lo que esperes y tal vez, ojo, porque ahí
entonces sí que te puedes llevar un poquito de chasco. Como ya digo, tenéis directos de Rafita en su canal, tenéis directos de gente. El juego está para unas risas y unos loles bastante, bastante bien. Tengo que decir que el juego está trabajado y es mucho más de lo que aparece en los vídeos. Es decir, realmente es mejor cuando lo pruebas, te llevas mejor sensación que cuando lo ves en los vídeos, ¿no? Que te parece un juego un poco vacío, por así decirlo. Una nueva forma de ver un nuevo videojuego de Dragon Ball. Yo estoy a favor de eso. Pero yo creo que los fans de Dragon Ball necesitamos un juego, ¿me entendéis, no? Un Xenoverse 3, un Fighter Z 2, un Dragon Ball Z Kakarot, un Dragon Ball Super Kakarot, o un Dragon Ball GT Kakarot, o un Dragon Ball Kakarot. Esperamos algo, ya sabéis, que chicha. Además, con Dragon Ball, con Super Dragon Ball Heroes, ya sabéis que un Xenoverse 3 podría ser perfectamente posible. Por historia, no será. Pero este juego es lo que os digo, ¿no? Mi opinión, después de haberlo jugado, es... ¡Ostras! Es mejor de lo que me esperaba y de lo que he visto en los vídeos. Pero lo juegas y dices... Me falta algo, me falta el Xenoverse. Me falta el Xenoverse 3 y me falta que esto sea como el Resident Evil. Cuando salió el Resident Evil 3, primero anunciaron el Resident Evil Resistance o con el Village, ¿no? Un complemento, digásemos, de ese Resident Evil, y resulta que luego se anunció el Resident Evil 3. Pues algo así, ¿no? Pasa con Dragon Ball The Breakers. La gente esperamos, creo que otro anuncio de Dragon Ball acompañado del The Breakers. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y tengo que felicitar a Bandai por esta, por este desarrollo de este juego, que la verdad que a mí personalmente, en cuanto a concepto, me ha sorprendido bastante. Un saludo a Alejandra, que es la corresponsal de Bandai, que siempre está encima, siempre está mandándome códigos, siempre está haciéndome probar los videojuegos de Dragon Ball. Gracias a Rafa por el código de Dragon Ball en PC, la beta cerrada de Steam. Sin él no hubiese sido posible esto, la verdad, muchas gracias. Hay gente que una vez la conoces, dices, ostras, esta persona merece la pena. Rafa es uno de ellos, es una persona que cuando la conoces a fondo y lo tratas, realmente merece la pena, y es un gran creador de contenido y se preocupa mucho por sus fans, detrás de las cámaras, sobre todo por su audiencia. Me gusta mucho ese tipo de personas. Tengo que deciros que más adelante veréis vídeos de Dragon Ball Breakers aquí en el canal. Prefiero que esperéis, prefiero que lo montemos todo como toca. Y nada, deciros que tenéis el canal secundario oficial. Comentamos novedades de videojuegos, actualidad, mis gustos. Comparto con vosotros todas mis intimidades respecto a los videojuegos. Tenéis mi canal de Instagram y Twitter para seguirme, para no perderos ninguna novedad. El canal de Twitch, donde solo voy a hacer directos de Fortnite. Si quieres jugar conmigo ahí, pues podrás jugar. Y nada, gente, darle al botón de like. Quiero que, si habéis probado la beta, me contéis vuestras impresiones en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, así, un poquito de hoy, un poquito de relax, ¿no? Hablando del Dragon Ball Breakers, que yo creo que había que hacer este vídeo, ¿no? Había que hacerlo. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.